Bueno, en realidad vengo observando que sobre las bocas de inspección de acá de la obra sanitaria, insólitamente veo que están quebradas, rotas, y no solo estas, sino hay varias acá en el barrio donde no sospecho, no sé si será la empresa o algún vecino, pero es insólito porque... ¿Estamos ubicados en qué esquina? Vamos a... Blandengues y Avellaneda. Acá hay una. Acá hay una. Acá en Roca y Avellaneda hay otra. En Gorriti y Avellaneda, en la tercera. Y en el Club Velocidad, Rondó, ya no hay tapa. No hay tapa. Hay un cerquito que lo han puesto por prevención. Y por acá atrás también hay varias de esta misma forma, ¿no? ¿Y se lo atribuye a algo, a alguien esto? No puedo decir si sea la empresa o algún vecino de allá atrás que se ve inundado, pero... Esto es muy difícil de romper porque hierro fundido. Claro. Y además es un peligro. Ese es el motivo. Entra un pie, porque ¿no? Estamos. Sí, pero totalmente. Claro. Yo creo que eso es lo principal. Por eso acudí a ustedes, porque es un peligro para los peatones. Se puede producir un accidente. ¿Ha hecho algún tipo de reclamo formal? No, digamos, no, simplemente se me dio por llamarlo a ustedes para ver a ver si ustedes pueden obtener alguna información.